Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Cuyán, desde California, para el mundo. Hola, muy buenos días. Qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo a mitad de la semana. Hay 6 razones por las cuales la gente llega a hacer lo que hace. Por amor, por fe, por agradecimiento, por aburrimiento, por temor o por venganza. Toma tiempo para pensar cuál es la razón por la cual tú haces las cosas y por la que tú sirves a Dios. Gracias por estar conmigo en esta mañana para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática, el Libro de Hechos. Miércoles 15 de agosto, titulado Iconio. De Antioquía y de Prisidia, Pablo y Bernabé fueron a Iconio. En ese lugar, como en Antioquía, comenzaron sus labores en la sinagoga de su propio pueblo. Tuvieron un éxito notable, creyó una grande multitud de judíos y asimismo de griegos. Pero en Iconio, como en otros lugares donde los apóstoles trabajaron, los judíos que fueron incrédulos incitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Los apóstoles, sin embargo, no se dejaron desviar de su misión, porque muchos aceptaban el Evangelio de Cristo. Frente a la oposición, la envidia y el prejuicio continuaron su trabajo, hablando denodadamente en el Señor, y Dios daba testimonio a la palabra de su gracia, dando que señales y milagros fuesen hechos por las manos de ellos. Estas evidencias de la aprobación divina tenían una poderosa influencia sobre aquellos cuyas mentes estaban abiertas a la convicción y los conversos al Evangelio se multiplicaban. La creciente popularidad del mensaje predicado por los apóstoles llenó de envidia y odio a los judíos incrédulos y resolvieron estos poner coto de una vez a las labores de Pablo y Bernabé. Mediante falsos y exagerados informes, indujeron a las autoridades a temer que toda la ciudad fuera incitada a la insurrección. Declararon que muchos se estaban adhiriendo a los apóstoles y sugirieron que lo hacían con secretos y peligrosos designios. Los Hechos de los Apóstoles, página 144. Pablo era un apóstol inspirado y, sin embargo, el Señor no le mostró en todas las ocasiones las condiciones precisas de su pueblo. Los que estaban interesados en la prosperidad de la iglesia y veían los males que aparecían, le presentaban a él el asunto y, debido a la luz que él había recibido anteriormente, estaba preparado para juzgar el verdadero carácter de esas manifestaciones. Porque el Señor no le hubiera dado una nueva revelación para esa ocasión especial, los que verdaderamente buscaban luz no echaban a un lado su mensaje como si fuera una comunicación común. No, de ninguna manera. El Señor le había mostrado las dificultades y los peligros que se levantarían en las iglesias para que cuando se desarrollara, él supiera cómo tratarlos. Mensajes Selectos, tomo 3, página 61. El Padre dedica su amor a sus elegidos que viven en medio de los hombres. Ellos son el pueblo que Cristo ha redimido con el precio de su propia sangre y cómo responden a la atracción de Cristo mediante la soberana misericordia de Dios, son elegidos para ser salvados como sus hijos obedientes. Sobre ello se manifiesta la generosa gracia de Dios, el amor con que los ha amado. Todo el que quiera humillarse como un niñito, que quiera recibir y obedecer la palabra de Dios con la sencillez de un niño, estará entre los elegidos de Dios. En el concilio del cielo se dispuso que los hombres, aunque transgresores, no debían perecer en su desobediencia, sino que por medio de la fe en Cristo como su sustituto y fiador pudieran convertirse en los elegidos de Dios, predestinados para la adopción de hijos por Jesucristo y para Él, según el puro afecto de su voluntad.
Comentario Bíblico, tomo 6, página 1114. Te espero el día de mañana y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan Seventh Day Adventist Church y DR Ministries. Escríbenos a d-ramos28@hotmail.com. Te esperamos.